Hoy es un día de regocijo para nuestra institución, ya que la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Vicuña Mackenna cumple 40 años de vida institucional. 40 años donde se tuvo siempre la misma premisa: trabajar por el prójimo, por el bien de los demás, destacando siempre la vocación de servicio. Hubo mucho sacrificio en ese largo camino recorrido, desde aquella primera comisión directiva conformada en 1977 hasta la actualidad. Es por eso que surge de lo más profundo de mí la palabra gracias a todos y a todas las personas que conforman parte de las diferentes comisiones directivas y cuerpo activo, porque enlazando el ayer con el hoy, podemos celebrar este presente, este aniversario, con mucha satisfacción. La constancia fue y es la columna vertebral que ha sostenido siempre a la Sociedad de Bomberos Voluntarios de nuestra localidad, y la dedicación y el aprecio que se tiene por esta institución hace que la misma crezca día a día y se proyecte a todos los sectores comunitarios. Sabemos que el trabajo continúa, que las acciones no deben detenerse, y también sabemos que juntos se puede seguir trabajando en pos de objetivos comunes. Es por eso que el día se torna especial y el júbilo nos invade, porque hoy Bomberos de Vicuña Mackenna está de fiesta. Junto a la frase que nos identifica y que es nuestro lema: sacrificio, valor y abnegación, es propicio desearles a todos felices 40 años Bomberos Voluntarios de Vicuña Mackenna. Tantos recuerdos vienen a la memoria que es muy difícil por ahí poder enmarcar, ya que la emoción gana nuestro corazón. Así que simplemente, haciendo un recorrido mental de todas las personas que han pasado y de lo que hoy están aquí, no me queda otra que agradecer. Mil gracias a todos, a la comunidad que siempre estuvo presente en los momentos que nuestro cuerpo la necesitó, a nuestra comunidad que siempre día a día con su granito de arena va haciendo que nuestra institución siga creciendo. Gracias a todos los gobiernos que pasaron desde aquel 1977 hasta hoy, gobiernos locales, provinciales y nacionales. Creo que la única palabra que hoy uno tiene, porque no tenemos moneda como agradecer, es el simplemente gracias.